¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Este es el segundo intento de este podcast, de este nuevo podcast que está saliendo hoy domingo. Feliz domingo a todos, feliz domingo a sus familias. Disfruten este domingo. El domingo es un día para descansar, es un día para lo tuyo, para hacer lo que te gusta, para hacer lo que quieres. Y este es el segundo intento porque hubo aquí un fallo técnico con la cámara y solo me grabó 11 minutos de 18, que era la extensión inicial. Bueno, que fue lo que me extendí en el podcast que hice. Y aquí estoy repitiéndolo. ¿Me sirvió de algo? Sí. Ya organicé mejor las ideas, me organicé mejor lo que les quiero decir. Y bueno, espero les guste este podcast, que le metí mucho trabajo y mucho amor. Primero que nada, tengo que agradecerles. No me quedan palabras para decirles cómo me siento, cómo me pegó el recibimiento que tuve. Tuve un gran alcance. 4.250 reproducciones. Jamás me lo imaginé, jamás, jamás me imaginé que tanta gente se tomara el tiempo de escucharme en realidad. Jamás imaginé el alcance que tuve, perdón. Y jamás imaginé que en realidad se puede lograr algo. Ahora lo veo diferente y ahora lo veo mucho más motivado. Muchas gracias, en serio, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. No mucha gente lo hace, no mucha gente se escucha, no mucha gente se abre tanto a las personas para en realidad escucharlas. Y es difícil eso, a veces es difícil. Ojalá con este podcast, el tema de hoy es muy interesante, con este podcast te sirva de algo para esta semana incluso, para esta semana que viene, para que lo adoptes de alguna manera lo que tengo que yo decirte. Lo que yo tengo que decirte, perdón, ando medio ansioso, ando medio nervioso, claro. Es mi segundo podcast y creo que vienen cosas buenas para esto y para todos. Me veo en la tarea de presentarles de nuevo formalmente el proyecto, porque en realidad el primer capítulo del Barça, el capítulo que saqué el viernes, fue una decisión precipitada. La verdad que lo hice por hacerlo. Lo hice de cierto modo como medio cuachalote, por así decirse. Lo hice medio como al ahí se va, pero creo que tomé el paso inicial, y creo que hice algo de lo más difícil que es dar ese paso, precisamente. Es una de las cosas más difíciles y es una de las cosas que más cuestan en realidad. Les presento el proyecto. Mucha gente me preguntó que si iba a ser de más temas, que no sabían de fútbol, pero que les gustó la crítica, el análisis, que no sabían del tema, que no lo dominaban, pero que se veía el mensaje que yo traía. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de escribirme un mensaje para motivarme de alguna manera y para escribir sobre mi trabajo. Me decían, oye, te falta aquí, bro, oye, puedes mejorar aquí, bro, oye, te recomiendo esto, hermano. Gracias, gracias. O sea, es bienvenido eso, es más que bienvenido y yo voy a estar agradeciendo cada vez que lo hagan. Los invito a hacer eso. Yo les voy a dar esto de mi parte porque es algo mío para ustedes. Y espero eso de su parte, la verdad, es algo que me gustaría recibir de vuelta, como el feedback, por así decirse, para poder mejorar yo y para poder mejorar este trabajo que estoy haciendo para ustedes. Vamos a estar hablando de muchas cosas en el podcast, vamos a estar hablando de muchísimas cosas y muchísimos temas bien interesantes, para que no se aburran, obviamente, para que estén sintiendo el contenido de verdad y para que estén escuchando lo que yo tengo que decirles, que tengo mucho que decirles. Es algo que yo creo firmemente. Tengo mucho que decir y tienen mucho que escucharme. Yo también quiero escucharlos. De hecho, estoy pensando en abrir un segmento, chance unos lives en Instagram o algo así, para que ustedes me pregunten ahí mismo. Creo que es un buen medio para cumplir ese objetivo que traigo de escuchar a la mayoría de la gente, a la mayor parte. A veces se me va a dificultar. No es algo personal, no es un tema personal, pero a veces. A lo que vi con el recibimiento del primer podcast, puede que se me llegue a complicar estar ahí atento para todos. Es algo que voy a procurar. Y creo que los lives de Instagram van a ser una buena herramienta para que yo pueda hacer eso, para estar conectando con ustedes, estar conectando con lo que quieren escuchar probablemente, un tema que me propongan. Vaya, para estar ahí en contacto. Bueno, voy a comenzar formalmente con el tema. El podcast del día de hoy se llama El primer paso lo das tú. Y se me hace un tema bien pertinente de tocar ahorita porque pues yo acabo de dar un primer paso. Esto es un nuevo comienzo para mí. Esto que estoy haciendo ahorita, esto que estoy haciéndole a la cámara, esto que estoy hablándole a este micrófono y a este pop filter.
Es un nuevo comienzo, en realidad, es un nuevo comienzo para mí, es un paso que tomé porque lo quería tomar. Es una decisión que te puedo decir que se viene construyendo desde hace más de 10 años, yo creo. Es algo que siempre quise hacer y es algo que donde siempre me veía. Fue un paso difícil, no te digo que no. Procuré que, siempre en mi vida procuré que cada momento y cada situación que se me presentara fuera un aprendizaje, conocer de ese tema, aprender sobre todo y aprender de todo para que eso te construya, para que eso te crezca como persona. Está atento, siempre está viendo las cosas. Observar es un arte, por así decirlo, es un arte muy bonito, porque de observar se aprende muchas cosas. De escuchar también, por eso estás aquí bien, escuchándome de alguna manera. Aquí te estoy robando 20 minutos de tu tiempo para que escuches lo que tengo que decir. Es muy bonito escuchar, es muy bonito ver, es muy bonito sentir, es muy bonito oler incluso. Vivir el momento, vivir. Es bonito vivir. Y es bonito. Y se me hace pertinente este tema porque quiero que de alguna manera, al menos ese intento, ese mensaje intento dar, me gustaría que te vieras reflejado en mí, en este nuevo comienzo que yo estoy dando. Ya le pegué esto. En este nuevo comienzo que estoy dando, para si tú estás en una situación similar a la que yo me encontraba hace menos de una semana, de que no sabes qué hacer, de que estás indeciso, de que tienes una incertidumbre, que no tienes la seguridad en algo para aventarte un paso de este tamaño, de esta magnitud, lo que te puedo recomendar es que, primeramente que nada, te preguntes si algo te está moviendo lo suficiente para en realidad emprender un paso que te va a cambiar de alguna manera, que te va a cambiar el rumbo y te va a cambiar tu camino y que vas a empezar a construir tu camino. Pregúntate cosas, pregúntate, cuestiónate, siéntete, autoconócete y autoexplórate. Pregúntate cosas como, me gusta esto, me gusta lo que estoy haciendo, me veo así, me proyecto así, me veo así para mi vida, quiero que este sea mi camino, cosas así, en lo que sea. Busca lo que te gusta, busca lo que te mueve, busca lo que te apasiona y lo que te llama y créeme que vas a ver más claro todas las cosas, vas a ver qué es lo que quieres hacer y te vas a dar cuenta del trabajo que quieres hacer para aportar de alguna manera. En cualquier proyecto, en cualquier proyecto, en cualquier empresa, en cualquier todo, siempre se enfatiza mucho en la misión y en la visión del proyecto, del trabajo, de lo que sea. La misión y la visión. Y siempre te dicen que la visión tiene dos propósitos. La visión tiene un propósito social y la visión tiene un propósito, pues de proyecto, vaya, propio de eso, de lo que quiere hacer. Esos propósitos tienen que ser ambiciosos. Esos propósitos tienes que apuntar alto. Porque esos propósitos están ahí para cumplirse. Esos objetivos están ahí para cumplirse. Por eso lo pusiste, no por otra cosa. Y en cuanto a la visión de la parte social, también tienes que ver cómo impactar. No es algo individual. Bueno, yo no, al menos yo no lo creo así. No, no, no pienso así. Pero esto no es algo individual. Esto es algo que vas construyendo, que vas apoyando, que vas sosteniendo y que vas impactando al diario con lo que haces, con tus acciones, con tus pensamientos, con lo que dices, con lo que escribes, con lo que tuiteas, con lo que compartes en redes sociales. Es algo que se construye en realidad. Es algo más grande, no es solo de una persona. Al menos yo no lo veo así. Yo no veo como que el crecimiento individual lo sea todo. Obviamente eso se procura, ¿no? Procuras que se ve como persona y como ser. Pero siempre hay que buscar y siempre hay que apuntar y siempre hay que llamar, vaya, a un crecimiento colectivo, un crecimiento de todos. Pregúntate cosas, autoexplórate, autoconócete, define lo que quieres y sobre todo, esta parte le hago énfasis a esto, conoce tus límites y tus alcances. Conoce tus límites primeramente porque yo sé que de alguna manera soy privilegiado, por así decirlo, no me quiero malinterpretar, pero soy tan privilegiado que tengo este micrófono aquí, tengo este pop filter para reducir el sonido, tengo esta cámara a la que le estoy hablando y a la que le estoy hablando porque en realidad te quiero hablar a ti directamente. Tengo estas computadoras, todos estos ordenadores, este escritorio, tengo. Vaya, lo sé. Y sé que a veces hay desventajas y es triste. Pero te invito a buscar lo que te guste, a buscar cómo lo puedes hacer y a preguntarte si lo puedes hacer y si te gustaría hacerlo. Si tomas ese paso, te van a cambiar muchas cosas, yo creo. Vas a ver
con más claridad del camino, al menos así me está pasando a mí. No sé si esté mal o no, no sé, pero así me está pasando. Estoy viendo con mucha más claridad el camino, estoy viendo qué es lo que quiero, qué es lo que siempre quise. Y en realidad creo que el primer paso es una de las cosas más difíciles de hacer, porque es algo nuevo, es un nuevo comienzo. Es algo que no, que es nuevo para ti, vaya, o sea, es diferente. Mucha gente piensa que lo diferente es malo, pero no. Lo diferente es diferente, es nada más. Pregúntate cosas, conoce tus límites, conócelos y úsalos a tu favor. Obviamente, alguien va a tener algo más para aportar que tú en algunos aspectos. Conoce tus límites. Conoce la manera en que tú puedes aportarle a alguien y que él te pueda aportar a ti. Conoce tus alcances y proyéctate grande. Sueña grande, yo sé que todos tenemos la capacidad de soñar grande y es bien bonito soñar. Bien bonito soñar y no, yo considero que no tiene nada de malo proyectarte en la vida que tú quieres, en la vida que tú mereces. Y proyéctate de manera que veas tanto el futuro, pero que estés en el presente. Ver a futuro no es malo. Estar pensando a futuro es lo malo. Bueno, no lo malo. Es lo que no me funciona a mí. Sueña en grande, siempre sueña en grande, siempre proyéctate en la vida que tú quieres y mereces. Y diario trabaja para esa vida. Diario enfócate y diario métele pasión a lo que te gusta para que puedas cumplir ese sueño, esa vida, o sea, puedas tener esa vida que mereces en realidad. Conoce tus límites y tus alcances y va a ser más claro el camino, mucho más claro. Métele pasión, crece diario, crece diario. Trabaja, trabaja por ello, chíngale. Así, así. Chíngale, chíngale. Que nada te detenga. Y busca ejemplos y motivaciones. Busca ejemplos y motivaciones en cada aspecto de la vida y en cada situación que se te presenta. Conoce y aprende, aprende. Aprende diario lo que se te presenta y busca motivaciones. Proyéctate en otra gente. No tiene nada de malo tampoco eso. Yo no lo veo así. No tiene nada de malo mientras no desees la vida de esa persona. Ojo, proyéctate. Vete como alguien grande, vete como alguien grande y di, este brother la hizo y yo la puedo hacer también. Así vete. Pero vete a ti, no lo veas a él. Vete reflejado. No lo veas. Velo como un espejo, no como una película. Vete a ti en la vida que tú quieres, vete a ti en la manera en la que quieres crecer y vete a ti de manera que te haga crecer tanto que tú cumplas lo que quieres a tu manera. No necesariamente a la manera de otro. No busques sus caminos, busca el tuyo. No busques sus pasos, da los tuyos. Es un tema bien pertinente el que estoy tratando hoy, es un tema que me parece que tiene mucho que aportar y es un tema que yo lo estoy viviendo. Por eso lo quiero hablar, por eso lo quise hablar. Ahorita me queda en este podcast, me queda concluir de alguna manera. No sé cuánto llevo de extensión, pero me queda concluir porque creo que en términos muy generales ya te dije lo que quiero decirte. Ya habrá más temas que salgan, ya habrá tiempo para hablar de otras cosas. Pero es en realidad esto, el primer paso lo tienes tú. Y esa es una realidad. El primer paso lo tienes tú y lo puedes tomar tú. Anímate a hacer lo que quieras, anímate. Yo esa recomendación te daría. Anímate a hacer lo que te gusta, anímate a pensar, anímate a sentir a la gente, anímate a escuchar a la gente. Poco a poco te va a ir mejor y poco a poco vas a ir viendo diferente, viendo para bien. Construye sobre todo, construye. Construye de manera que apoyes a algo más grande, algo que va más allá y construye para la sociedad, vaya, para. Ten tu objetivo social, tu misión social, tu visión social bien definido para que apoyes a tu manera. A manera de conclusión, ya para no hacerles el cuento largo, para no quitarles más tiempo y para dejarlos pensar a ustedes también y a cuestionarme.
A manera de conclusión es eso, te quiero invitar, te quiero que de alguna manera te veas reflejado en mí, en lo que estoy haciendo, en esto que estoy haciendo que tanto me gusta, y te motives a buscar nuevos caminos y a buscar nuevos comienzos y a buscar nuevos pasos. Animarte a darse ese paso es muy difícil, muy muy difícil. Y mucha gente no lo tiene tan claro, pero voy a citar al maestro Bojack, a una frase que se menciona en Bojack Horseman, una de mis series favoritas. Y dice, es un camino de, déjeme acuerdo bien, ¿eh? Ah, ya me acuerdo. Es un trabajo de cada día, se va poniendo más fácil diario, es un trabajo del día a día, que esa es la parte difícil, pero se va poniendo más fácil, conforme lo vayas haciendo, día con día, se va poniendo más fácil. Y lo vas poniendo más fácil, lo vas viendo con más cariño y lo vas sintiendo más y lo vas creciendo más. Porque tienes, te digo, sueña en grande, sueña en grande, sueña muy grande. Y lo vas a cumplir si así te lo propones. Pues puntualmente creo que del tema de hoy eso sería todo. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy, lo que les quería hablar un poquito. Y quiero implementar esta sección porque me parece que es una muy buena sección. Quiero implementar la sección de recomendaciones y de gratitudes, de agradecimientos, por así decirse. Y quiero empezar con la sugerencia del día de hoy. Salió hace como 2 semanas, posiblemente ya hayan escuchado la rola y posiblemente les haya gustado o no les haya gustado y así. Se llama Mami Chula de Trueno con Nicki Nicole y algunos otros colaboradores. Buenísima rola, a mi gusto, buenísima. Y les recomiendo esto porque yo hace 2 semanas cuando salió esa canción me la pusieron mis amigos y fue como de que, pues, como que lo rechacé inmediatamente sin en realidad escucharlo porque pues era lo mainstream, ¿no? Era lo tendencia, lo top. Como que dije, pues no quiero escucharlo ahorita. Lo escuché ayer bien y qué rolón. El flow de esos dos, no, man. Esos dos tienen flow así nato, tienen flow que se les da, tienen soltura bien cañona. Les recomiendo esa canción. Y el agradecimiento del día de hoy, ojo, en esta sección de agradecimientos no hay un orden específico, no hay una ponderación en específico, es simplemente lo que yo quiero agradecer de este podcast, de que me salió y quién me ayudó a que esto saliera. El día de hoy específicamente quiero agradecerte, Sara Herrera, espero que lo veas y lo escuches sobre todo. Quiero agradecerte mucho por el conocimiento técnico que me brindaste durante este semestre. Les cuento, Sara es una profesora de la Ibero, de donde yo estudio en la Ibero, estudio Ciencias de la Comunicación y voy en quinto semestre. Es una profesora que imparte la materia de Laboratorio de Comunicación Sonora, donde me enseñan a editar los audios y todo esto, vaya. Y ella fue gran pilar de este proyecto porque ella me enseñó el conocimiento técnico y ella siempre tuvo la apertura para ayudarme porque yo le preguntaba de que, oye, fíjate que quiero hacer un podcast, ¿qué micrófono me recomiendas? ¿Qué interfaz de audio me recomiendas? ¿Qué audífonos me recomiendas? Y ella siempre, siempre estuvo abierta a brindarme su conocimiento y apoyarme. Sara, por eso te agradezco hoy, por esos 6 meses que me tuviste ahí, que me acogiste de alguna manera y que me enseñaste sobre todo. Recuerdo bien que pasó lo de la pandemia y yo bajé el ritmo de juego, por así decirse. Y empecé a chafear en los proyectos. Era algo que me gustaba mucho, pero en la escuela a veces me desmotivo de alguna manera y empiezo a chafear. Y recuerdo que Sara habló con nosotros, nos dijo que efectivamente era difícil la situación. Es difícil a niveles generales, no solo a nivel clases, nivel todo. Es mucho más grande, está muy cabrón este pedo. Pero ella dijo de que pues hay que cerrar con todo y nos dejó un proyecto. Nos dejó hacer una película muda, recuerdo. Nos dejó hacerle el soundtrack a una película muda. Y pues yo recuerdo que elegí la del hombre que ríe, esta película que de alguna manera influenció al Joker y a muchas otras cosas. Yo elegí esa y me decidí a hacer un trabajo bien hecho. No un trabajo fenomenal, obvio, pero un trabajo bien hecho, a mi modo. Y Sara me lo reconoció, Sara me dijo de que bien cerrado. Chafeaste un poquito, pero cerraste bien. Me dio gusto que cerraras. Y Sara, pues en general, ya para no extenderme tanto, Sara, muchas gracias por eso. Sara, gracias por la apertura.
Y gracias porque sin lo que tú me brindaste a mí, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Muchas gracias por eso. Ya me despido. Espero les guste mucho. Espero estén disfrutando su domingo. Espero que hayan disfrutado su familia. Que hayan estado ahí con los suyos, con la gente que quieren, con la gente que saben que está ahí para ustedes. Y espero les guste mucho. Quiero ver sus críticas. Estoy ansioso por ver sus comentarios. Y pues bueno, no me queda nada más que decir gracias, que decirles que quiero hacer algo muy bueno, muy buen trabajo y que los quiero invitar a que sean parte de ello. Soy Juanca Sandoval, yo me entiendo y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima.